Apenas 20 años, me atrevo a decir que le ha cambiado la vida en cuestión de meses y hoy ha hecho que el Celta consiga media permanencia en esta primera división. Aquí estamos en directo, en sintonía del partidazo con Hugo Álvarez. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Muy buenas. El partido, si lo hubiese soñado esta noche pasada, seguramente no hubiese sido tan bonito en tu cabeza como ha sido finalmente, ¿no? Sí, acaba de ser una noche excepcional y nada, muy contento por el equipo porque era una victoria que se necesitaba y muy merecida por el trabajo que llevamos haciendo. Todo tuyo, Juanma. Hola, Hugo. Muy buenas. Encantado de conocerte. Igualmente, ¿qué Oye, tal? Muy bien, muy bien. 20 años, ¿es el día más feliz de tu vida? Bueno, sí, puede ser uno de ellos y sí, seguramente. ¿Qué sentiste cuando toca la pelota ahí en la pierna del jugador del Atlético y dices tú, joder, la vas a desviar justo para ponerla donde yo la quería poner? Bueno, yo creo que ese toque me beneficia porque el balón igual iba bastante centrado, pero bueno, nada, salió como salió, muy contento y nada, muy contento por los tres puntos. Cuando se pone 0-1 el Athletic, supongo que ahí se aprieta todo por dentro, ¿no? A ver, el partido, sí, como dices, se puso complicado, pero sabíamos que con esta afición se podía sacar adelante y nada, en esta segunda parte pues supimos darle la vuelta, con el apoyo de la afición y todo ha sido más fácil y nada, muy, muy, muy contentos. Oye, ¿tú llevas en el Celta desde Benjamines? Sí, desde los 10, 12 años que llegué aquí a Vigo y nada, he pasado por todas las categorías inferiores y ahora pues pudiendo disfrutar del Celta en el primer equipo. Pero, ¿ibas a entrenar todos los días desde Orense hasta Vigo? Sí, nada, teníamos un bus que nos recogía allí en Orense a las 4 de la tarde y nos traía de vuelta sobre las 10 de la noche, pero bueno, todo ese trabajo ahora mismo os recogía a las 4 y os dejaba en casa otra vez a las 10 de la noche. 95 sí. Kilómetros para allá y 95 de vuelta, ¿no? Sí, pero bueno, no es tan feo como se pinta. No, hombre. Íbamos muchos de Orense y lo pasábamos muy bien. Claro, en el autobús. Son etapas muy, muy bonitas. Muchos libros leeríais y cosas así. Sí, ¿no? Seguro que sí. ¿Y ahora dónde vives? Ahora en Vigo, sí. Ahora tengo un piso aquí. Bueno, estoy alquilado aquí en un piso con mi padre y más cómodo, la verdad. Claro, claro. ¿Y terminas contrato cuándo? Hasta el 25, ¿no? Bueno, tengo un par de añitos más. El tema del contrato es escaso aparte. O sea, yo estoy muy contento aquí y no hace falta ni mirarlo. ¿No? No, no, no. No digas eso, joder, porque eso te pones muy barato. O sea, tú di que no, al revés. Muy, tú, claro. muy contento. Ya, hombre, no hace falta. Tú di que estás muy contento, pero que es que me están volviendo loco a llamarme. Sí, amenaza con Arabia. Claro, joder. Nada. Pues Arabia no, pero qué sé yo. ¿Es verdad que en su día el Madrid y el Barça lo intentaron contigo? Bueno, siempre hay cosas, pero siempre mi cabeza aquí está en Vigo, mi corazón es del Celta y eso es difícil que cambie, la verdad. O sea, te voy a decir una cosa, ¿tú quieres ser el heredero de Iago Aspas? Es decir, ¿tú quieres ser el nuevo Iago Aspas del Celta? No, como Iago no va a haber otro. Yo voy a ser Hugo y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Pero de ese estilo, digo. Quiero decir que un tío, one club man de toda la vida en el Celta. Jugador franquicia. Bueno, mi corazón, como te digo, es celeste y desde pequeñito pues pude vestir esta camiseta y orgullosísimo de hacerlo todo el tiempo que pueda. Vamos, que tú el ascenso del Depor otro día no lo celebraste. Bueno, siempre es bonito ver a un equipo arriba, pero sí. Nada, celeste siempre. Sí, sí. ¿Estudias o solo fútbol? No, estoy intentando compaginarlo, pero poco a poco, con calma. No, tómatelo con calma. ¿Qué estudias? Comercio internacional, un ciclo estoy haciendo. Comercio internacional, ¿ves? Para ir a la Premier. Sí. Claro, lo ideal, para fichar por un equipo inglés. Oye, Hugo, pues nada, que encantado de que te pases por el partidazo. Tengo la sensación de que vamos a hablar contigo mucho tiempo, muchos años. ¿Eh? Hugo se ha enfrentado al Deportivo este año dos veces, con el Celta Fortuna. Ah, claro. Claro, pues estaba en el mismo grupo. Claro. Exacto. Sí, con el Celta B, sí, sí. Oye, el balón del primer gol es buenísimo, ¿eh? Es decir, o sea, la gente a lo mejor se fija en el segundo, pero la asistencia del primer gol es fantástica. Sí, bueno, llegué ahí a línea de fondo y la puse atrás, pero,
Pero nada, el mérito es de Will, que la metió y estuvo ahí en el área. Sí, sí. Eres un tío humilde, sí, señor. Te mando un abrazo, encantado de conocerte. Igualmente, un abrazo. Hugo, disfruta de la noche. Adiós. Gracias. Hasta luego. Suscríbete al partidazo de COPE. Partidazo, partidazo de COPE. ¿Ya lo has hecho? Venga, pues te doy dos vídeos, este y este.